Después de un día tan importante en la señora. Ahí cuando quiera seguir trabajando. Es que estoy viendo cómo avanza el prep en esas. Pero que decían que estaba. Oiga, después de un día tan importante en la historia del país, ay, no podía faltar la informada opinión de mi querido Víctor Ronquillo. Futuro gol. Es presentología. Presentología. Ya presentología. Soy. Hoy ya es. Cuéntanos, sí, mi querido Víctor. Yo creo que la verdad debemos estar muy contentos. Creo que los resultados indican algo que es muy importante, ¿no? La auténtica construcción de la democracia. La democracia no se termina, se construye día a día y en procesos históricos. Nos encontramos hoy con un momento significativo en torno a esta historia de la construcción de la democracia. Lo primero que hay que mencionar es la actuación de los diferentes personajes que participaron en esta elección. Wow. Y vamos a empezar por el estelar, ¿no? El estelar es sin duda la participación, sí, ciudadana. Claro. Acabamos de oír a Huesca hablar del 70% de participación en la Capirucha, en la Ciudad de México. De verdad, ahorita se me llena. No se esperaba me eso, da escalofrío. Sí, se pone chinita la piel porque uno miró esta participación. Y es emocionante, desde muy temprano, y es emocionante. Y además de ello, esta participación convencida, con la convicción de que hay que continuar adelante en un proceso de transformación. Entonces, lo que encontramos es este primer protagonista de esta historia, que es de alguna manera el conjunto de todos nosotros que pertenecemos a la sociedad, con una participación encomiable. Y más de 1,000,000 de personas en todo el país organizaron la elección, sí, contaron los, sí, votos. Hijo, y yo te quiero decir, aplausos, que además, con una sonrisa y una, sí, amabilidad, sí, que vuelvo 23, yo a enchinárseme 20, la piel, de cómo lo hicieron, ¿no? 23 estados arriba de 40 grados. Y sí, claro, y ahí estaban las personas, mis, sí, amores. Y luego lo otro que también hay que reconocer es la actuación del INE, digamos, impoluta, sí, francamente, con retrasos, pero bueno, habrá que tomar la dimensión de este proceso, puntuales, sin excesos, ¿no? Y lo otro, la organización con la que se llevó a cabo esta votación, pues histórica, ya se ha dicho muchas veces, sin duda merece un enorme reconocimiento al INE, que es una institución que hemos logrado formar a lo largo de décadas de una lucha histórica. Dijo, y qué trabajar, ¿a poco no? Claro, y que entonces, primero estos dos personajes, y luego vamos pues un poco a la parte oscura y negativa, ¿no? La actuación por parte de los partidos políticos, creo yo que sí merece una excepción Morena, que se portó con claridad, sobre todo, de veras, yo lo reconozco así. Claudia Sheinbaum jamás salió a darse como ganadora. No. Mantuvo una posición, sí, ética, escrupulosa. Oye, y la campaña nunca fue de atacar a nadie, ¿eh? No, nunca. Jamás propuesta, atacó. Propuesta. Casa, y, casa. Bueno, pero sí, honestamente, esta actuación, este proclamarse ganadores, la verdad de las cosas que provocó un qué enorme absurdo incertidumbre. Oye, hubo una frase que no me gustó del presidente Morena, que habló otra vez de lo que se hablaba antes, ¿qué? Carro completo. O sea, sí, lenguaje priista, claro, pero mira, lenguaje hay algo que hay que señalar, y esa es la realidad. Como ocurrió en el 2018, el movimiento social es mayor que el, sí, partido Morena. Afortunadamente. ¿No? Eso es muy, hijo, importante. Sí. Y creo yo que lo que encontramos en términos de la actuación de los partidos, pues sobra qué decir, ¿no? Taboada declarándose ganador de manera inmediata. Todavía no cerraban las casillas. Sí, no, en la, oye, y era la 1 de la mañana y todavía no salía a decir que no, ¿eh? Claro. Todavía no salía a decir que no, hasta el único hecho. A una actuación que aquí lo hemos considerado de manera, digamos, no califico, ejerce un sustantivo, gangsteril. O sea, esos son Alito, Marquitos Cortés, Zambrano, pues quedaron lamentablemente, sí, exhibidos
de una manera. Pero tienen muy su pluri. Están, ¿no?, felices. Claro, pero mira. Tienen su pluri. Al final de cuentas, y esto ya, digamos, eso me parece que es un desacierto y que tiene que ver ya con el futuro que se construye desde hoy. ¿Y qué futuro se construye? Se construye, se ha dicho mucho, el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Pero qué quiere decir? Reformas constitucionales, uh-huh, que transforman de fondo al país. Con algo que es determinante, el voto ciudadano, que confirma que en la Cámara de Diputados y un poco en una negociación que quizás se vaya a dar, la mayoría calificada también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Fundamental, porque entonces sí, ya lo decíamos la semana pasada, podemos acceder a reformas en cuanto al sistema de salud, reformas, sí, en cuanto al poder judicial, reformas urge, electorales. Todo este proyecto político que traza López Obrador ahora se puede consumar incluso antes de que él deje la presidencia. Pues sí, aproveche ese mes, pero ¿qué crees? Me dicen que no, que el primer mes es un relajo, que porque apenas. No, hombre, con aquí que tenemos, le echen fuerza. Aquí tenemos, es que esta es otra realidad histórica y también hay que reconocer, y creo que bueno, pero hay que decirlo porque es muy importante, la capacidad política de un gran estadista como, sí, es Andrés Manuel, uh-huh, López Obrador, su oficio político, su claridad y sobre todo, su compromiso con los pobres, su compromiso con la justicia, su compromiso con la auténtica democracia y la libertad. Francamente, es un presidente, creo yo, que pasará sin duda a la historia, sí, junto con los grandes presidentes que ha habido en este país. De inmediato pienso en Lázaro Cárdenas, pienso en Benito Juárez, sin duda, ¿no? Que son presidentes que transforman la realidad del país. Y obviamente, como parte de todo esto que es muy importante, algo que hay que señalar. Este cambio en la mentalidad de quienes vivimos en este país. Yo lo decía y lo he dicho muchas veces, yo nunca pensé vivir estos procesos. De alguna manera, ¿de lo nosotros, veíamos re lejos, claro, ¿verdad? Lo veíamos, sí, muy lejos, luchamos. Era la mafia, estaba tan amarrada, tan, claro, organizada, que no. Claro, ahora, fueron muchos el años. Otro protagonista que vale la pena señalar y que tiene, pues esto ya es una interpretación absolutamente subjetiva, todo es una interpretación subjetiva de mi parte, por supuesto, pero en este caso yo pues como sé, porque soy parte del ejercicio. Y eres futurólogo, ¿no? Y eres futurólogo. Claro, pero creo que también hay que mirar lo que ocurre con los medios, lo que ha ocurrido a lo largo de, sí, este proceso. Qué miedo. Creo que se tienen que ver en el espejo los medios, entre comillas, hegemónicos, que ya no lo son, y reflexionar muy bien sobre su agenda informativa, ¿no? Ayer fue muy evidente que fueron rebasados también por la realidad. Fue muy evidente que en buena medida, pues sus opinólogos no entendieron la dimensión de lo que ocurría, Y claro, son personas lúcidas. Algunos se notaban realmente contrariados, como si no, claro, lo hubieran, bueno, sí, previsto. Aguilar Camín, sí, estaba realmente fuera de sí. Y Zuckerman. Diciendo que... Alarraqui, claro, Zuckerman. Bueno, Alarraqui... Bueno, pero creo que eso es muy importante. Broso, por otro lado, Lore, creo que lo que ocurre con los medios distintos, ¿no?, a los que nosotros nos tenemos que sumar, porque nosotros, sobre todo en este canal, claro, no ejercemos una posición de televisión de gobierno, sino de televisión pública. Y en ese sentido, pues estamos cercanos, ¿no?, a los medios sociodigitales. Y creo que ahí vale la pena reconocer sobre todo un fragmento de verdad encomiable en la conducción de Azul Alzaga y de Alberto Nájar. ¡Ay, en ese qué fragmento, chidos! Cuando estuvieron los compañeros, los socios, los colegas, los compas, chamucos, ¿no? O sea, y Monedero. Sí. Ese momento fue de una profundidad, de una reflexión y que nos da, ¿cómo te diré?, luces sobre hacia dónde podemos construir una televisión pública que de alguna manera tenga como un elemento central la ética, el compromiso con lo más justo y que tenga la capacidad de ser inteligente, de reflexionar. Para una felicitación
muy fuerte para mi amiga, que la quiere mucho, claro, para Azul, para Alberto Nájar, para General Villamil, sí, para todos quienes participaron, que además hay otra cosa que hay que señalar, ¿eh? Si uno compara, como se dice en el fútbol, a ver la nómina de la América con la de Lazo, no, bueno. Pero es lo mismo. Cállate, no. Si uno compara presupuestos de las grandes cadenas. Aquí es, mira, puro ingenio y preparación. Sí. Exactamente, puro talento, preparación, oficio. Yo estuve, pues, tuve ocasión de estar, digamos, monitoreando las diferentes coberturas. Y yo sí creo que la televisión pública hizo un gran papel. Y cada vez es más pública y cada vez es más vista. Exacto. Tus redes, compañero. Bueno, arroba Ronquillo de hoy y roncobluyahoo.com.mx. Y hay que felicitarnos, hay que congratularnos y seguir adelante, porque además la democracia se construye, como digo, todos los días, en cada momento, ¿no? Y esto es muy buen ejemplo de la madurez, política que existe en el México del siglo XXI. Y vamos precisamente con los reporteros, ¿no? De estos medios públicos que siguen entregándonos cápsulas chidotototas, hay que pasarla. Esta es de un día... Del día histórico. Histórico. Vamos a ver cómo del fue equipo informativo de Capital 21. Venga. Vamos a verlo. Sí. Independientemente del resultado de la elección presidencial de hoy, este 2 de junio es histórico. Por primera vez México será dirigido por una mujer. Pareciera un detalle, pero es el resultado de una lucha que han librado millones de mujeres por el reconocimiento y plenitud de sus derechos. Pareciera que no es tan importante, pero es un cambio político radical. Hoy por primera vez las niñas y adolescentes mexicanas crecerán con una imagen concreta que admirar. Una mujer tomando las decisiones. Una mujer, como ellas, al mando del Estado. Tan solo recapitulemos algo. De los 200 años de vida independiente, las mujeres tuvieron acceso al voto en los últimos 70. Es decir, solo en un tercio de la existencia de los Estados Unidos mexicanos. Durante los otros dos, fueron exclusivamente los hombres los que decidieron. Puesto en perspectiva, de facto, una mitad elegía por la otra. El acceso a las boletas electorales acaso fue la mínima justicia política. Las mujeres mexicanas tuvieron una participación fundamental en todos los procesos históricos nacionales. Muchas pusieron sus vidas, pero el reconocimiento llegó tarde. Que una mujer ocupe la presidencia es el reflejo de los tiempos, una conquista que tarde o temprano sucedería. Hoy el 52% de las y los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional son mujeres, pero la UNAM nunca ha tenido una rectora. En la elección presidencial de 2018, las mujeres votaron más que los hombres, el 66% de ellas sobre el 58% de ellos. Y la cifra no es coincidencia. Las mujeres han conquistado derechos como el de decidir sobre su propio cuerpo y la implementación de medidas de igualdad de género que, si bien no son suficientes, sí construyen un país más equitativo. El 52% de las personas convocadas hoy a las urnas son mujeres. Con los días descubriremos los números finales de participación y la confirmación de la tendencia de participación. Lo cierto es que cada vez más mujeres participan y se politizan más. Las fuerzas empujan y redirigen cauces. Hoy, una mujer será elegida la próxima presidenta. 70 años después del primer voto. 100 después de las sufragistas y de las movilizaciones de obreras y campesinas. La Constitución de 1824, 200 años después, se acerca a su ideal de justicia y libertad.